No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seger, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Por Diaquino Destinations, destinos de ensueño. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludo a su amigo Ernesto Amador como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este miércoles, ya 3 de agosto del 2022, y nos vamos con las noticias en No Puedes Jugar Boxeo. Arrancamos con lo siguiente. Según informes, Joy Joyce, que camina con 14-0, 13 knockouts, estaría enfrentando a Joseph Parker, el exmonarca mundial, con 30 victorias, 2 derrotas y 21 knockouts. Se habla de que se habría acordado una fecha para el 24 de septiembre, sin duda una pelea muy interesante en el marco de los pesos pesados, con dos enormes exponentes que han tocado la cima de la división de los mastodontes. A mí en lo particular me parece una espectacular pelea. Y en más, el youtuber y estrella de las redes sociales, Money Kicks, hará su debut, fíjense bien dónde, su debut profesional contra Kyle Pavy en la cartelera de revancha entre Alexander Usyk y Anthony Joshua. Esto el 20 de agosto allá en Arabia Saudita. La cartelera en general es buena, sí, sin duda, y el ingrediente del youtuber puede atraer odio o simpatía, pero al final ruido. Y como dicen, ya sea bueno o sea malo, pero es ruido. No cabe duda que los youtubers están de moda en el tema de las peleas. Ya hablemos del Maravilla Martínez. Sí, Sergio Martínez, el argentino, avecindado en España, podría regresar y hacerlo en los Estados Unidos. El exmonarca mundial de dos divisiones, Sergio Maravilla Martínez, que tiene hoy récord de 55 victorias, 3 derrotas, 2 empates y 30 knockouts, quien recordemos, hace tiempo inició su regreso, ahora está buscando pelear nuevamente en los Estados Unidos. Vamos a citar las palabras del monarca argentino. Estoy de vuelta en el gimnasio, llegué de Argentina el 4 de julio, me fui de vacaciones porque trabajé mucho en Argentina, le decía el Maravilla Martínez a DirecTV Sports. El bonaerense confirmó que su próxima pelea está encaminada a realizarse en los Estados Unidos. El Maravilla Martínez aún no tiene fecha ni oponente, pero afirma que es probable que la próxima salida al cuadrilátero sea el mes de octubre y ya comenzó a trabajar en el gimnasio. ¡Un abrazo al Maravilla Martínez y al Tirín Rodríguez, el dúo dinámico allá en España! Y vámonos con Julio César Chávez. Vean, por favor, cómo le enseña al Güerito Escobar, el Güerito Escobar que camina con 17-0 y 13 knockouts, sus famosos ganchos al hígado y al rostro y ese timing y ese feeling para boxear. Y vaya que el Güerito lo utiliza en la acción. Aquí el video. Una vez más sobre la humanidad. Vámonos con lo siguiente. Raza, hoy platicamos vía Zoom con Regis Prograis, que se enfrentará, por cierto, por el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo ante el Chon Cepeda. El Rugarú platicó con No Puedes Jugar Boxeo y esto fue lo que nos dijo. I mean, it's great, bro. It's great to, you know, when I lost my title, it's just like they in boxing, they put you in the pits of hell, you know what I'm saying? And it's like I've been climbing and scratching my way back up to back to the top, and I'm still scratching, but you know, once I get the title, I'm back at the top again, you know. And I'm loving it. It feels great to, you know, to just to be getting this opportunity. But of course, I got to go out there and I got to perform and do my thing. Y mi querida raza de la UFC, vamos a crecer en contenido, por supuesto, de los deportes que tienen que ver con el contacto y en este caso las artes marciales mixtas y en particular la UFC. Vean qué momento vivía Brandon Moreno antes de llegar a la cita con el destino. Enorme tensión, pero con esta forma de motivarse, la cosa cambió a su favor el sábado pasado. Vean qué momento con Brandon Moreno. Soy el mejor, 100% mejor, hijo. Soy el número uno. Soy el número uno del mundo, sí, hijo. Soy el número uno. Y de Brandon Moreno nos vamos a España porque se anuncia que John Ferry Samuel Molina, además ya es oficial,
Bueno, estarán peleando, sí. Noticias desde la madre patria. En Twitter se anunció que uno de los combates más esperados del público español era un posible combate entre John Fernández, el John Fer, de 22-2-19 knockouts, contra Samuel Molina, que tiene 22-10 knockouts. Y al final de cuentas, se confirma que el próximo 3 de diciembre se hará este combate en la bellísima ciudad costera de Málaga, allá en Andalucía. El combate estaría poniendo en la mesa el título nacional, sí. Y es que el boxeador vasco ganará al aspirante oficial en unos meses, y si no, se disputaría de igual manera, pero sin cinturón nacional en juego. Y vámonos con lo siguiente, noticias de Leo Santa Cruz. La subasta para el combate mandatorio de peso pluma por parte de la Asociación Mundial de Boxeo entre el mexicano Leo Santa Cruz y el inglés Lee Wood, bueno, ya fue llamada para el 12 de agosto por el Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo. La pugna se llevará a cabo a las 10 de la mañana, tiempo de la ciudad de Panamá, sede hasta ahora de la oficina de la Asociación Mundial de Boxeo, y será a través de la plataforma de Zoom. Bueno, a ver, el split, fíjense, o cómo se va a dividir para este choque, será 75% para el campeón Leo Santa Cruz, o debo decirle supercampeón, y el campeón regular Wood se quedará con el 25% de lo que se ponga en la mesa. El monto mínimo para esta subasta será de $150,000. Desde ya les digo que es un irrespeto total para estos dos grandes campeones del mundo. Ustedes no tienen idea de lo que gana Leo, pero bueno. La pelea fue ordenada, continuando con la nota, como parte del plan de reducción de títulos mundiales que el organismo, bueno, el primero, el organismo más antiguo, puso en marcha, y el ganador quedará como el único campeón de la categoría por parte de la Asociación Mundial de Boxeo. Nos referimos, por supuesto, a las 126 libras. Insisto, un insulto para Leo Santa Cruz y para Lee Wood, que pongan $150,000 como inicio en la mesa. Bueno, seguramente Leo se lo gasta mucho más en cargos, pero bueno. Y hablando de Leo Santa Cruz, uno de sus enormes rivales regresa al cuadrilátero, me refiero a Abner Mares, con el que platiqué ayer. Aquí nos dice si buscaría a Leo para una tercera guerra entre mexicanos y Michoacán y Jalisco. Aquí las palabras de Abner Mares, que pelea el 4 de septiembre ante el michoacanito Flores, Miguel Flores, en la velada de Andy Ruiz Jr. y el King Kong Ortiz. Aquí las palabras de Abner Mares. Amador, muy buen Amador, pues obviamente las ganas, el deseo y la oportunidad, ahí está. Vuelvo y no me canso de decir que las oportunidades se aprecian, y más cuando sientes aún que puedes dar y tienes con qué dar, así que estoy tomando esto con esa conciencia de que puedo todavía otorgar bastante en el boxeo ante un rival bueno como Miguel Flores. Y lo de Leo Santa Cruz, bueno, pues vuelvo a decir, dependiendo de cómo me vea, si me veo de la patada, pues para qué, ¿me entiendes? Y si me veo bien, y si hay esa oportunidad, nuevamente hablando de las oportunidades, con mucho gusto haríamos la trilogía nuevamente de Santa Cruz y Abner Mares aquí en Los Ángeles. Y mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, hasta aquí el noticiero. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, @npjboxeo. No olviden suscribirse al canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo, pero sobre todo nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas, hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Les pido, antes de cerrar, por favor, suscríbanse al canal, compartan el contenido, disfrútenlo, consúmanlo, y este noticiero que hacemos desde el fondo de nuestro corazón, que han recibido ustedes también, compártanlo con la familia, con la raza, porque créanme que en esto, en unos minutitos, se enteran del mundo del boxeo de lunes a viernes. Ya estamos pensando hacerlo de lunes a domingo, ya Dios dirá. Mientras tanto, raza, de verdad, muchas, muchas gracias por su sintonía, y como siempre les digo, y los abrazos más, espero que Dios esté en su esquina, así como Dios está en su esquina. Y agrego una frase que quizás sea la costumbre de hoy en adelante. Raza, que a nadie en este planeta le alcance para comprarles sus sueños. Sueñen en grande, sueñen en grande. Cómprense lo mejor porque se lo merecen. No Puedes Jugar Boxeo fue presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Y por Aquino Destinations, destinos en sueños.